Bien, acá totalmente mareado, jugando como nene acá con León. Se ve muy divertido, ¿no? Una tarde con Disaster Team. ¿Qué hacen los rejes y re jodidos? Van a jugar a la placita. Marea mucho esto, está de más. Ahora se hace mierda, León. Bueno, mientras que seguimos dando vueltas acá, yo voy a tratar de improvisar una especie de vlog en este momento, con todo el mareo y todas las manos, ¿no? Comportarse como un niño a cierta edad, ¿no es cierto, León? Sí. Madurar de una puta vez. No hay que madurar en la vida para algunas cosas, ¿no? Madurar es para frutas. Bien. ¿Qué drama hay con liberar el niño interior? Que hay uno. Pero si seguimos dando vueltas, yo voy a alargar el niño interior tipo, ¡ah! Mirá, ahí lo tenés. Era broma, no estoy mareado. Siento que estoy en 45 grados, pero todavía no estoy mareado. Si querés voy para el otro lado. Es lo mismo. Bien, en fin. ¿Por qué a determinada edad ya nos ponemos tan pelotudos? Apunto para el otro lado. Con lo de ser un hombre grande, que ya no estoy para esas cosas, de que, no sé, eso no se hace. Mirá la edad que tenés, mirá lo que estás haciendo. En una placita. Ahora sí se me va, León, ¿eh? Casi se va recién, no lo vieron. Y bueno. ¿Tuvimos velocidad? Entonces, eso es lo que estoy improvisando en este momento. ¿Por qué hay que madurar? ¿Qué, oh, dónde está el punto de madurez y de inmadurez? No lo sé. Pero lo importante es no perder las ganas de jugar, las ganas de pasar bien, las ganas de reírse y de hacer tonterías con amigos. No estamos dañando a nadie. Esto soporta el peso de estos dos gordos que están acá. Así que, si tenés ganas de jugar, salir a jugar, reírte y divertirte como cuando eras un niño, hacelo. La vida es muy corta, se va rapidísimo. Al fin y al cabo vivimos atrapados en una matrix de mierda que no significa nada y nos tiene todo el día como un engranaje generando dinero y responsabilidades que la mayoría de las veces ni siquiera son las que nos importan ni nos interesan. Hay una frase muy, muy buena que no recuerdo quién la dijo en este momento, de que nos pasamos todo el tiempo tratando de impresionar gente que no nos importa. ¿Cómo es que dice? ¿Vos lo sabés? No. Gastamos dinero que no tenemos en cosas que no precisamos para impresionar a gente que no nos importa. Entonces, vamos arriba. Se me cansó el nene. Ahora lo tengo que llevar a casa, limpiarle los pañales, todo eso. Bien, gente, pasen bien, disfruten. Nos vemos. Miren para allá.